Que cuanta más roturas creemos, más se descompensa esto y mejor. Vale, es mentira, ¿no? De hecho, te puedes llegar a cargar la célula. Si sí, hay muchísimas roturas, llega un momento que la pared celular ya no es sostenible, ya no es. la célula muere, no puede, no, no se hace abasto. Y entonces ahí lo que habría es catabolismo, ¿vale? Que yo creo que todos habéis oído que si entrenas demasiado, catabolizas. Bueno, matas las células, ¿vale? Eh, matar las células es una putada porque se tienen que regenerar, células nuevas, etc. Aparte, todo el crecimiento muscular, no sé si os suena a una cosa, que se llaman células satélites, son unas células que están en la parte fuera del músculo, ¿vale? Que no están especializadas. Pueden donar su núcleo pueden, o pueden donar la fibra entera. Y esto es lo que causa hiperplasia. ¿Os suena lo de. <laughs> eso que es muy famoso. ¿Suena lo de eh, crecimiento sarcoplasmático y crecimiento sarcomérico? ¿Os suena, no? Hay un sistema de entrenamiento muy famoso que se basa en, en eso. Bueno, eso es mentira, no existe, es una, un poco una gilipollez, ¿vale? La gente, eh, la gente a uno, eh, dice que el, el crecimiento sarcoplasmático es que aumenta la cantidad de líquido que hay dentro de la célula, o sea, aumenta la célula porque por aumentan los componentes que hay dentro de la célula, y el sarcomérico es el, el actina y la miosina, lo que se contrae. Son mentiras. En realidad, en la ciencia, lo que se llama crecimiento sarcoplasmático es cuando una célula... Eh, dona lo que son los, los, ¿cómo decirlo? los núcleos de la célula satélite. ¿vale? Eh, cuando una célula crece, necesita más núcleos para poder ser gestionada, para poder ser controlada, entonces las células satélites donan ese núcleo. Luego, el crecimiento sarcomérico sería cuando crece la parte contractil, ¿vale? que es cuando las células satélites donan lo que es la célula entera. Pero todo esto, como os digo, es un poco una cosa que se utiliza, o sea, lo que es verdaderamente es crecimiento sarcomérico, sarcoplasmático, eh, ni se usa hoy en día, o sea, la, la ciencia ya ni lo usa, sin embargo, sí que lo han usado algunos para hacer un sistema de entrenamiento que son un poco absurdos. O sea, como tú, después de entrenar, parece que tienes los músculos hinchados, asocian de que eso es porque hay más agua dentro del músculo y asocian que parte de eso se queda ahí dentro. Bueno, es una gilipollez, ¿vale? No, no funciona así. Entonces, esto que hablo de las contracciones musculares, como veis, eh, nos vale para ver, eh, o sea, de aquí se deduce que no hace falta llegar al fallo muscular, como siempre se ha dicho, para crecer, no es necesario. Hay roturas celulares, pues ya está, el músculo crece. ¿Vale? No es necesario llegar al fallo. Pero claro, eh, ¿cómo es más fácil ocasionar estas roturas? ¿Llegando al fallo o sin llegar? ¿Vale? Eh, llegando al fallo, ya os lo digo, yo es más fácil. Ahí pasa que bueno, ya sería adelantarme, ¿vale? Porque luego se iba a hablar de la manera de reclutamiento de fibras rojas, blancas, etcétera. Pero bueno, lo dejo para luego. Pero bueno, que os quedéis que no es necesario llegar al, al, al fallo muscular para que haya crecimiento. ¿Vale? ¿Queréis hacer alguna pregunta de eso? De todo esto que yo he dicho hasta ahora es que esto es muy fisiológico, ¿vale? Es para que luego vais a entender esto de cosas, es un poco coñazo. Lo que pasa es que si no explico unos mínimos de fisiología no entendéis ni cómo se contrae la célula, ni por qué se rompe, ni por qué no, ni por qué salen agujetas, ni por qué nada. Bueno, pues eh, entonces lo que os he dicho antes de las despolarizaciones, etcétera. Eh, por ejemplo, un dato curioso, ¿vale? Se utiliza una molécula de ATP por cada dos moléculas de calcio que se meten dentro a través de las cisternas, ¿vale? En las contracciones musculares. Todo esto es a base de energía, por eso el, eh, las contracciones musculares eh, conllevan gasto energético. Entonces, esto lo podríamos asociar a las maneras de entrenar, que es lo que he dicho antes, lo de llegar al fallo. ¿No suena lo de estrés mecánico, estrés metabólico? Vale, eso es lo que, ocasiona bueno, lo que ocasiona crecimiento. Son dos maneras de trabajar. El estrés mecánico es por carga mecánica. Eh, a ver cómo explicarlo. Imaginaos que, que los sarcómeros o que las fibras musculares son como una goma. Si las obligamos mucho eh, a estirarse a la vez que se están contrayendo para evitar ese estiramiento eh, con un peso muy grande, o sea que no son capaces de evitar eh, esa elongación, se pueden acabar rompiendo esa fibra. ¿vale? Eso se llama estrés mecánico. Es cuando el peso es muy grande. ¿vale? Por ejemplo, un powerlifting tiene crecimiento muscular por estrés mecánico. Son pesos muy grandes que la fibra se rompe. Vale, se rompe porque no, no es capaz de sostener esa, o sea, de hacer... Vosotros pensar que estamos obligando a una fibra muscular algo largo a que se contraiga a la vez que el peso está haciéndola estirarse. Es, es lo contrario, ¿vale? Entonces las células se acaban rompiendo. Algunos rompemos incluso el músculo entero, ¿vale? Que va a pasar ya cuatro veces. Entonces las roturas musculares no animan ni menos que esto mismo, hay rotura. Bueno, os sonará lo de micro rotura, O rotura. Rotura muscular, rotura tal, o, o la rotura total del músculo, ¿vale? Hay veces que hay que operar, que la rotura es total. Entonces, según cómo sean las roturas, si son micro roturas, digamos, pues bueno, son las típicas agujetas, entre comillas. Entonces, eso sería el estrés mecánico. Y el estrés metabólico, que es lo que hoy está muy de moda, son los típicos sistemas de entrenamiento que han salido. Bueno, estuvieron de moda en la época de Arnold, ¿no? Que Arnold ya sabéis, si no lo sabéis lo digo yo, que entrenaba con muchas series, muchas repeticiones, el cuerpo muchas veces a la semana. Bueno, se tocaban las pelotas todo el día, podían permitirse estar seis horas en el gimnasio y lo hacía Hoy en día no se suele hacer eso, ¿vale? Hoy en día eh, esos eran los entrenamientos de bombeo. Una serie, otra, 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 que es distinto que los entrenamientos de hiperemia, ¿vale? Que luego ya explicaré en qué se basaba eso también. Entonces, el estrés metabólico lo único que significa es por todas estas entradas y salidas de calcio, todo el ácido láctico que se produce por eso. Vosotros pensáis que el ácido láctico es un ácido, tiene el pH mucho más bajo que el entorno normal del músculo. Entonces, ¿qué sucede? Al estar en esa acidosis, el músculo, las células se van dañando poco a poco, son más roturas que se producen. Entonces el cuerpo, ante cualquier rotura, por adaptación lo que hace es crecer, ¿vale? Para que las siguientes roturas no le ocasionen tanto daño. Eh, esta característica de adaptación es la que desde que fuimos monos, chimpancés, macacos, etcétera, nos ha permitido llegar hasta ahora. Nos vamos adaptando. Pero todas las adaptaciones conllevan pues, mucho gasto energético, un entorno hormonal adecuado, una alimentación, ¿vale? O sea, no vale. Hay gente que lo resume todo tanto que dice, no, el cuerpo si lo obligas a adaptarse se tiene que adaptar, ya o no. ¿Vale? Tú puedes romper las células, pero no, no acaba habiendo respuesta adaptatoria porque no hay todo lo demás. Entonces, estrés metabólico sería la producción de desechos, de residuos que provocan daño muscular, que eso a su vez provocaría crecimiento. ¿Vale? De hecho, cuando se entrena así también se producen muchos radicales libres. ¿Son que son radicales libres? Sí, bueno, sí que sonará, ¿no? Radical libre, más o menos. Yo eh, que sé, a ver, por involucrar a alguien, a ti mismo, por ejemplo. ¿Tú sabes qué son los radicales libres? De cierta manera sí, lo que pasa no... claro, es que explicarlo. Claro, es lo que digo, hablar de manera científica es un coñazo. A mí no me gusta. Eh, lo que pasa es que si no lo, si no lo explicas, eh, la gente muchas veces se pierde, ¿vale? Y esto queda. ...ni más ni menos que en algo anecdótico... ...entonces tú sabes que son cosas que produce el cuerpo... ...que son dañinas, que, que dañan la célula... ¿no? ...me imagino que es lo que tienes entendido... ...en realidad son células inestables... ...que le falta un, un electrón, ¿vale?... ...una carga negativa, tienen... Eh, ...normalmente todas las moléculas están con una carga estable... ...por ejemplo 6... Eh, ...y estas están inestables, 7... ...entonces ¿qué pasa?, están buscando la otra carga negativa... ...¿vale?... ...entonces ¿qué pasa?, llegan a la pared celular... ...y se la quitan a la célula... ...y esa célula queda dañada... ...¿sabes?... ...entonces los antioxidantes es al revés... ...donan una carga... Negativa. Entonces, cuando se encuentra algún radical libre, se la donan y queda perfecto, ¿sabes? No dañan. Eh, los antioxidantes ya sabéis cuáles son, no son muchos. Con los antioxidantes hay una. <laughs> hay una. Eh, eh, claro, como. Mm, hay una contradicción, digamos. La gente se piensa que si tomas antioxidantes antes de hacer ejercicio aeróbico, no oxidas las grasas, no quemas las grasas. ¿Vale? Pero eh, una cosa es la oxidación celular en la mitocondria de las grasas y otra cosa es la oxidación por retirada del estrón de una célula. la grasa. No, no es que no sean buenas, hay un tipo de ácido graso, hay algunas que son inflamatorias, entre comillas, que en el vídeo lo explico que no, a ver, ser inflamatorio cuando hablamos de estas cosas de alimentación no significa que porque las omega 6 son inflamatorias, por ejemplo, eso no significa que porque te tomes una cucharada de aceite solo vas a producir una inflamación de la hostia ni nada, ¿vale? Pero los omega 3 son antiinflamatorios. Entonces inhiben un poco la respuesta inflamatoria de lo que he dicho antes, de la salida de el ácido araquidónico. ¿vale? Si nos ponemos muy teóricos, muy teóricos tal, sería algo perjudicial. Pero escucha, eso si sí leer tan fino que al final, o sea, no lo vas a notar. A nivel real no se nota, ¿vale? No lo vas a notar. Sí que es verdad que bueno, eh, es como cuando tienes una rotura muscular, una lesión, que hace todo el mundo tomar antiinflamatorios. Pero la inflamación es la respuesta, la primera respuesta natural a una lesión. Entonces, si tomas antiinflamatorios, eh, estás inhibiendo la producción de prostaglandinas y eso conlleva una serie de consecuencias. Sí que eh, te vas a curar antes. ¿Ves? Tampoco hay que ser tan radical. ¿Vale? Tampoco hay que ser tan radical. ¿No voy a entrenar si me encuentro bien y tengo que tomar un No, bueno. Yo, por ejemplo, el día de entrenamiento de hombros, al contraer mucho los trapecios, se me acaba levantando dolor de cabeza. Teóricamente no debería tomarlo porque el ibuprofeno me va a inhibir la producción de prostaglandinas tal, pero escúchale, si te tengo las mismas agujetas, lo tomo no. o no. Sea, ¿Sabes? Esto siempre se habla a nivel teórico y sí, según la teoría puede ser un poco contradictorio, igual que los ácidos grasos, pero bueno, los ácidos grasos en mucha menor medida todavía, porque son hostia, son antiinflamatorios, pero uff, eh, a ver, ¿me entiendes? No. Entonces, a nivel real no vas a tener un gran problema porque te tomes después, es porque comas salmón, ¿vale? Eh, además tienes que pensar una cosa: las digestiones tardan tanto que probablemente si has comido grasas dos o tres horas antes las vas a seguir digiriendo, entonces te van a seguir llegando al torrente sanguíneo eh, después de entrenar, ¿vale? Aunque yo personalmente sí que eh, utilizo más las grasas siempre en la cena. Pero no por nada, sino porque tengo más, más hambre. Entonces la cena es donde utilizo más las grasas, porque se hacían más. O ¿Sabes? Durante el día intento meter menos grasas. También porque yo soy de cocinar poco, entonces, bueno, las comidas que me hago, digamos, no, no son muy elaboradas. Y entonces no utilizo muchas grasas hasta el final. Pero no es muy esencial, ¿vale? Y con el tema de los antioxidantes, igual, hay mucha discordancia de si se utilizan antes de entrenar, después, alejados del entrenamiento, alejados de tal... La fractura celular se va a producir sí o sí, ¿vale? Entonces que tomemos antioxidantes antes-después ni va a impedir la oxidación de las grasas, ni, ni va a impedir el crecimiento, ni nada, ¿vale? Simplemente es eh, un poco por salud por todas estas, estas moléculas de carga negativa o de carga inestable, bueno, pues por evitar los daños celulares que puedan ocasionar. También está de moda decir que las hormonas muchas veces no funcionan porque las células están rodeadas de eh, radicales libres, entonces lo que es la hormona no puede llegar al receptor. Bueno, a ver. Eh, de todo esto siempre hay partes de verdad, pero es radicalizarlo todo mucho, ¿vale? Normalmente si una célula está rodeada de radicales libres, esa célula ya está mal, ¿vale? Está inestable. Que por ejemplo se dice que los cánceres eh, se reproducen siempre en sitios en los que la célula no se puede oxigenar, eh, con un metabolismo anaeróbico, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque a la célula en teoría le quedan dos opciones: o morir o adaptarse y se adapta a un entorno anaeróbico, ¿vale? Las células cancerosas. Pero es lo que te quiero decir, que no hay que eh, complicarse tanto porque si te vas a un extremo o te vas a otro, eh, siempre hay cosas malas, ¿vale? Eh, tiene que ser algo intermedio. ¿Vale? Entonces, con el tema de los radicales libres no hay problema, con el tema de los antiinflamatorios tampoco. Entonces, bueno, más o... ahora ya se te ha quedado claro lo que es un radical libre, ¿no? <laughs> Nada, es consecuencia del ejercicio. La oxidación de, de los, los procesos metabólicos, pues crean esto, crean moléculas inestables. ¿Vale? Entonces, buscan su estabilidad quitándosela a otras estructuras, por ejemplo, las células del corazón, células de tal y eso lo daña. ¿Vale? Entonces, a la larga es por lo que envejecemos y a la larga es por lo que morimos. ¿Vale? Pero claro, tampoco porque te hinches a tomar vitamina C vas a, a solucionar gran cosa, pero sí que es verdad que puedes mejorar la calidad de vida y todo eso.